Antiguamente, antes de la fundación de la villa de Nuestra Señora de la Asunción, era un terreno utilizado como fuerte de descanso para todo aquel que transportaba mercancía proveniente de otros estados y siendo habitado por los indígenas chichimecas. La fundación se tiene registrada en una cédula real firmada por un rey de España llamado Felipe II y por el presidente de la Audiencia de la Nueva Galicia, Jerónimo Orozco, fechada en Guadalajara el 22 de octubre de 1575. Sí. Después de la fundación de las Aguas Calientes, los chichimecas continuaban. Entre los años de 1593, Aguascalientes tuvo un ataque chichimeca, quedando devastado el pueblo. Esto dado a que se invadían los terrenos en la cual eran habitados por los nómadas chichimecas. Sí. Por otra parte, John Douglas mandó construir una gran fábrica de harina y almidones, dando empleo a más de 400 trabajadores. A finales del siglo XVIII, se fueron edificando nuevos fraccionamientos con el propósito de que los obreros y empleados de las nuevas fábricas tuvieran donde vivir, utilizando las antiguas huertas, las cuales se fueron transformando poco a poco en colonias, siendo las más importantes las construidas rumbo a la estación del ferrocarril, sobre terrenos pertenecientes a la hacienda del Ojo Caliente. También la calle del Obrador, hoy José María Chávez, la Venustiano Carranza, antiguamente llamada con diferentes nombres, entre ellos en homenaje al político yucateco Felipe Carrillo Puerto. Fue llamado también Isabel la Católica, la Merced, entre otros. La antigua calle del Reloj, hoy calle Juárez. La calle Tacuba, hoy en la actualidad 5 de mayo. Fue iniciada la construcción del Mercado Terán, cual fue inaugurado en 1884, cuyo nombre fue puesto en honor de Jesús Terán, que fue gobernador del estado. El Mercado Isidro Calera, inaugurado en el año de 1890, que se ubicaba en el antiguo Arroyo de los Adoberos, actualmente López Mateos. La convención fue el principal intento para constituir un gobierno revolucionario de unidad. En efecto, entre el 10 de octubre y el 14 de noviembre, Aguascalientes se convirtió en la capital de los ciudadanos armados de México. Para los aguascalentenses, la tranquilidad de la ciudad cambió notablemente. Sus calles y plazas se vieron permanentemente abarrotadas y en ellas hubo temor y asombro. Para el año de 1958, el país experimentó una de las grandes movilizaciones obreras del siglo. Los trabajadores ferrocarrileros, encabezados por Demetrio Vallejo, manifestaron su inconformidad por las condiciones laborales. En Aguascalientes, el conflicto tuvo una repercusión especial, puesto que los ferrocarriles eran fundamentales para la economía del estado. En el año de 1860, el gobernador de la época, Esteban Ávila, había concebido el grandioso proyecto de edificar un teatro, pero la falta de recursos y la inestabilidad de esa época se lo impidieron. La idea fue retomada a principios de 1882 por el gobernador Rafael Arellano, quien organizó una campaña encargada de la construcción y se empeñó de manera personal en el asunto. La más notable de las iglesias durante el tiempo del porfiriato en Aguascalientes fue la de San Antonio, situada en el remate de la antigua calle del Olivo. El proyecto le fue encomendado originalmente por los padres franciscanos al arquitecto José Noriega, pero ante la falta de interés, se pensó en un joven y audaz arquitecto autodidacta, el zacatecano Refugio Reyes Rivas.
Después de 1835, cuando se cerró el obraje, la antigua fábrica de paños fundada por Jacinto López de Pimentel, la actividad industrial sufrió un severo retraimiento. Subsistieron muchos talleres de artesanos, que eran una de las principales fuentes de empleo de la ciudad, y que producían pieles, rebozos, zapatos y otros productos de regular calidad. Precisamente, uno de los elementos centrales del conflicto que debió afrontar el gobernador Jesús María Rodríguez entre la época de 1944 a 1948 tuvo mucho que ver con la necesidad del Estado de hacerse de recursos para emprender alguna de estas obras. De cierta consideración ubicada en las ramas metalmecánica, alimenticia, embotelladora, vitivinícola, textil y de la confección, salvo los talleres ferroviarios. En general se trataba de pequeñas y medianas industrias. Sin duda, una de las ramas económicas con mayor generación de empleos fue la textil y del vestido, que se dedicó a la elaboración de prendas bordadas, tejidas, deshiladas, así como la fabricación de hilos y estambres. Para el año de 1970, los baños Los Arquitos ya estaban abandonados y empezaba su deterioro, ya que por el crecimiento de la ciudad y la construcción del primer anillo de circunvalación, fue la causa de que sus acueductos se secaran. Lo que fuera alguna vez unos baños activos y muy prósperos, se convertía en un lugar deplorable. En el año de 1827, Aguascalientes contó con la legislatura zacatecana para llevar a cabo anualmente una feria mercantil. Al consumarse la independencia de México, lo que hoy es el estado de Aguascalientes, pertenecieron al estado de Zacatecas. En 1828, el Ayuntamiento de Aguascalientes solicitó al gobierno del estado el permiso para realizar una feria, con motivo de animar la situación comercial de la villa. Después de largas horas de lucha en contra de invasores y traidores, entre los que se encontraba el maleante Juan Chávez, Aguascalientes fue salvajemente saqueado, al mismo tiempo que el Parián era incendiado por Chávez y otro bandolero de apellido Larrumbide. Voy derechito a San Marcos, la feria de los valientes. Hasta por los años de 1848, cambia la sede de los festejos al Jardín de San Marcos, pero también cambiándose de fecha en el mes de abril, creciendo más su actividad comercial, en el que se mostraba la exposición anual de la industria, la minería, la producción vitivinícola, la agricultura, artes y objetos curiosos, siendo en algunas de estas un nuevo atractivo para el comercio. Para las épocas de la Revolución, siendo una etapa difícil para la Nación de México, no fue motivo de que se suspendiera esta celebración en Aguascalientes, sobreviviendo toda esa etapa del estallido armado. En la década de los 30, la feria mostraba una hermosa vista con sus tapancos dentro del jardín. Era típico que las mujeres caminaban en un sentido contrario a los hombres, y al existir una atracción,
el hombre le regalaba una rosa a la dama. En estos tapancos, la gente bailaba o igual disfrutaba de una nieve. La muy reconocida Feria de San Marcos a nivel internacional. Es una fiesta hecha para todos los que visitan la ciudad de Aguascalientes. Like daylight savings time. Do it now.